Bueno, Michael Porras, alcalde de Sarchí, algo muy importante, ¿verdad, Michael? Sarchí es uno de los cantones o el cantón de la zona de Occidente con menos casos de COVID-19. Apenas tienen 21 casos activos, bueno, hasta el día de ayer y ya hay más de 45 personas ya recuperadas. ¿Cómo han logrado para controlar esta enfermedad que en otros cantones como Naranjo, que son vecinos, y Grecia, los casos los triplican, ¿verdad? Inclusive. Bueno, muchas gracias. Principalmente hemos estado coordinando a través del Comité Cantonal de Coordinación Institucional y del Comité Municipal de Emergencias las acciones con las distintas instituciones, como el Ministerio de Salud y la Fuerza Pública, haciendo un proceso pues de acompañamiento, llevándole diarios de ayudas humanitarias a las familias que están en aislamiento, y cuando estamos en esas visitas pues les recordamos la importancia de mantenerse en las casas. Lo que ha venido sucediendo en la región es un poco la irresponsabilidad de algunas familias que lastimosamente rompen la orden de aislamiento y salen, digamos, y pues han contagiado a sus vecinas o a otros familiares, ¿verdad? Haciendo con esto pues un llamado responsable y respetuoso a las personas. Cuando tienen una orden de aislamiento hay que respetarla, a pesar de que eso implique pues reducir los ingresos, eso implique pues anímicamente estar a veces pues con procesos complicados, ¿verdad?, en las familias. Sin embargo, estamos a la orden para atender cualquier necesidad que se tenga. Como les decía, una vez que las personas reciben la orden de aislamiento, el Ministerio de Salud nos avisa a la municipalidad para entregarles un diario de ayuda humanitaria de la Comisión Nacional de Emergencia. Sin duda, para la economía de Sarchí es importante mantenerse en alerta amarilla y están lejos, ¿verdad? Muy lejos de la alerta naranja comparado, como estamos hablando, bueno, Naranjo que todavía sigue en alerta naranja y Grecia que por lo menos el Distrito Central ha estado ya en varias oportunidades en alerta temprana. Sí, en este caso, y esto es importante, el modelo que fue lanzado el lunes pasado tiene que ver con una responsabilidad compartida. De hecho, el eslogan es Costa Rica trabaja y se cuida. Bueno, Sarchí trabaja y se cuida. Sí, podemos abrir los negocios, sí podemos abrir los comercios, las diferentes actividades económicas, pero tenemos que cuidarnos. Y con eso, un llamado a las diferentes fuerzas empresariales para que logren hacer una revisión cada tanto de si están siguiendo los protocolos. Nunca está de más invertir. ¿Por qué? Porque la gente se va a sentir segura de comprar en nuestro cantón o de venir a visitar el cantón, a comprar una artesanía o a tomarse un batido en el parque, digamos, en las cercanías de Sarchí y poder caminar un poquito por las zonas que siguen abiertas, principalmente en los atractivos turísticos. En este caso, por eso el eslogan, seguimos trabajando mientras nos podamos cuidar entre todas y todos. Cuando rompamos esto, cuando le perdamos el miedo a la pandemia, es donde hemos empezado a ver un aumento desmedido de los casos. Tenemos que ser responsables y buscar ligarnos a esta serie de protocolos que se han estado saliendo por parte de las autoridades sanitarias. Me detengo en un punto muy específico y un llamado a los productores de café a que recuerden nuestra convocatoria a buscarnos si necesitan algún apoyo para el cumplimiento del protocolo para la cosecha de café 2020-2021. En coordinación con Beneficio La EVA, con el MAC, con ICAFE, esta municipalidad ha buscado trasladarles la información de manera oportuna para que tomen nota y ojalá logren cumplir estos protocolos de cuidado tanto de las personas que van a ir a la cosecha como del beneficio de café, el traslado de las personas y todo el proceso para que logremos entonces una cosecha 2020-2021 de café exitosa. ¿Cómo está la situación de los artesanos y el sector turismo, principalmente en Toro Amarillo, que por supuesto que se ha visto afectada por la falta de turismo internacional? Sí, bueno, con la apertura de las fronteras esperamos poco a poco retomar la visitación de turistas extranjeros, obviamente que suma a los turistas nacionales que han sido los que han estado viniendo. En Toro Amarillo la visitación ha sido muy alta y esto me lleva también a un llamado a las personas que tienen los emprendimientos en las cataratas y en los restaurantes en la zona para que extremen las medidas sanitarias, ¿verdad? Y los protocolos
protocolos sanitarios ahí, tanto para las personas visitantes como los que pernotan, los que digamos se hospedan en los diferentes lugares que hay en Toro Amarillo. Con respecto al sector artesano, es el que principalmente se ha visto más afectado, y con esto pues algunas buenas noticias. Esperamos que para final de año logremos tener una feria donde ya cuando nuestro parque del distrito central en Sarchí logremos abrirlo, pues lo hemos puesto ya a disposición de las artesanas y los artesanos para hacer algunas ferias de artesanías. Otra de las cosas que estamos pensando hacer es relacionado con las ferias de productos agrícolas, lo que llaman la Feria Verde en otros cantones. Estamos por iniciar conversaciones con el Centro Agrícola Cantonal para revisar si podemos hacer este tipo de ferias de venta de productos agrícolas y lo ligamos con artesanías en algunas de las comunidades, como se está haciendo en algunos de los cantones. Y finalmente, hemos logrado que la Feria Regional de Turismo de FEDOMA se concrete ya oficialmente, manteniendo el presupuesto para realizarla en el primer trimestre del año 2021. Es decir, iniciando actividades para retomar las actividades económicas en nuestro cantón.